En realidad era mi búnker. Era mi búnker. Ahora, ¿qué es lo que haces? Bueno, en realidad esta casa ya la compré ya hace tiempo, hace 4 años, porque yo quería, por el estrés, tú sabes que tenemos nosotras, el tema mediático, el trabajo, los viajes, dije, voy a comprarme una casa en la playa para relajarme y venir a vivir ahí todo el año. Y después quedé embarazada y ya con Miguel nos fuimos a vivir a Lima, a su departamento. Y bueno, ahora que ya Valentina es un poquito más grande, me achuré, me rebelé y le dije a Miguel, me regreso a la playa. Y acá tiene su pelotero, que le lleno sus pelotas. Y bueno, y la piscina que tiene para sacarle, para cerrarla, ¿no? Porque por Valentina hay que tener precaución. Jueves, viernes, sábado, domingo, estamos acá y ya lunes, martes, miércoles que él trabaja se queda por Lima. ¿Te gustaría por ahí otro bebé? ¿Hay la posibilidad? Sí, me gustaría, pero no ahorita. Es una mamita chocha, justo me la encontré el otro día, está riquísima su gorda. Bueno, señores, conmigo será hasta más tarde en la edición central. Que tengan...